Sí, es un pueblo único, como decíamos hace un rato, en la plaza principal por sus características climáticas, geográficas, por su sociología, por la gente que la habita. Aquí hay cosas muy especiales que no están en ninguna otra parte del mundo. Estos paisajes, lo decíamos hace un rato también, y eso hace naturalmente que llegar aquí sea un acontecimiento muy especial. Exactamente, hay que trabajar mucho en ese tema, en temas de pobreza, en temas de ingreso, en temas de empleo, en mejoramiento de la infraestructura tecnológica de la cooperativa Huina Marolanda, que es una empresa muy emblemática del departamento y del país. Hay que trabajar aquellas áreas que signifiquen desarrollo social, mejoramiento de la calidad de vida de las personas y fundamentalmente la generación de ingresos a través de buen empleo.